Good evening. Hi, there you go. Hi, Nubia. How are you? You look happy, Nubia. Hi, teacher. Hi, you look really, really happy. Why are you Always, so, always. always, why are you so happy, Nubia? Tell me. No sé, yo siempre ando así, teacher. You're always happy? Yeah, that's great. Sí. A Sí. pesar de Bueno, eso sí. Ya veo que. sí. Hay que ver el lado amable a la vida. Exacto. Irradia felicidad. Solo mire Janet también. Con qué Hello. emotividad viene a la clase. Irradiando felicidad. Ay, sí. Pues si yo le digo al teacher de que hay que verle el lado amable a la vida, ¿no? Nah, Qué that's sueño, true, teacher. sueño, Qué porque calor horrible, el calor. I am, Y Nah, hombre, usted diciendo que está haciendo calor ahí, ¿dónde? Where ahí está hirviendo. Me dicen que en San Miguel está a 40 grados la Dios temperatura. mío, bendito. 41. Por Dios. Tiene que tomar suficiente líquidos, en Ya, especial sí. agua. Ya, sí, aquí, bueno, es bien común que a la gente le dé infección en las vías urinarias o cosas así, porque el Padecen calor. mucho de los riñones, ¿verdad? También. Es que el calor es horrible. Ay. Horrible. Ya, tal vez algún día llueve. Yes. Yeah. So, let's see. So, good evening, everybody. Ah, Ana María. Hey, it's Ana María here. Hi. Mire, qué felicidad trae Ana María. Todas Viene venimos igual, todas venimos. irradiando felicidad. Mire, Stephanie Adeline, hasta el pelo, el cabello le hace así, irradiando felicidad también. Ajá, se está burlando de mí. No. Me dolió a No, teacher, si pero lo no veo, es. dígale. O sea, que me dijo, oigan, dijo mechuda. O sea, ahora No, ya hay radio, no, porque todos los días ando no. mechuda. Bien sexy, Yo dije bien que guapa, irradia ¿vale? felicidad, Y en exacto, el mire. viento de la Felicia Rosa de Mendoza. Guadalupe. Ah, va. Este mero. El nombre de mi mamá. Exacto. Y Carla bien calladita. Hi, Carla. How are you? Hola, teacher. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí está cayendo tormenta fuertísimo. Really? Sí. Where do you live, Sí. Carla? I wish I could live En there. San Martín. But that's in San Salvador? Oh my Pero God. está fuerte, fuerte, sí. Desearía estar ahí Ay, ojalá que en llueva estos aquí. momentos. O sea que, como quien dice, San Miguel, aquí ya. Mejor Así que ni hacemos cuenta de que va a llover. si me desconecto es porque se me ha ido el internet. Ajá. Ok. If you're disconnected, it's because you go to sleep because it is raining. Ok. All right, let's start then. Sayar, Rosario Carmen dice, hey, good evening, Jonathan. How are you? Dicho, tengo problemas con el internet, viendo muerto. Ah, ok, mister, no problem. And it is raining there, Jonathan. Demasiado fuerte. Really? Teacher. Wow. Hi, Rosa. Ay, solo decirle que se acaba de ir la luz de mi casa. No electricity in your house. Sí, mire. O sea, ando datos y tengo carga, puedo ser conectada, You're pero no like voy a a poder. bomb. You look like a vampire right now in the darkness. Bueno, qué bueno, Rosa. Qué bien, está bien, está bien. Ojalá que se restablezca el servicio de energía. That's good. The good thing is that you're here. That's the good thing. All right, vamos a pasar a asistencia entonces para comenzar
Hoy traemos bastante información. Básicamente ahora es más que todo práctica, un pequeño review de las cosas que hemos estado viendo. Recordemos que con esta videoconferencia básicamente terminamos semana 3. Okay. We're gonna finish week 3. No se alegran, a María me va a tener que ver una semana más. Me asusté, yo dije, ya terminamos el módulo. No, we are going to finish module next Monday. El siguiente lunes, sí, mire. Hey, ahí sí, ve. It will be really, really happy. Okay. I'm a teacher, the tennis hoy, list. Hoy estoy temprano en clase porque es mi día off. Ah, o sea, hoy y el viernes. That's why. Ah, de qué mañana, bueno. De martes a jueves, sí voy a estar trabajando. Yeah, like you told me, right? Es cierto, ya me acordé. Okay, good. Let's see. Amilcar Gustavo. No, here, right. Okay. Ana Claribel. Hey, Ana's not here. Ana Maria. Present. Okay, very good. Carlos Ernesto. Hey, Carlos, no volvió a aparecer. Stephanie Janet. Present. Okay, very good. Fátima Alejandra. Presente. Okay, very good. Jonathan Alexander. Jonathan, are you there? Jonathan, can you listen to me? Okay. Hello. Okay. All right. Sí, sí, estoy pasando asistencia, Jonathan. Okay. Okay. Presente. All right. Okay. Pues Ernesto. Bueno, sí, es. Ok, creo que es por la lluvia que no escucha bien. All right, Carla Benacir. Presente. Ok, very good. Natalie Vanessa. Hey, está Natalie siempre a tiempo. Natalie, are you there? Presente. Hey, Natalie. ¿Usted tiene alguna especie de cronómetro o algo? Cuando ya voy a mencionarla, aparece. Es que ya lo tengo calculado. Ok. All right. Nubia Zulema. Presente. Ok. Romeo Alexis. Se conecta más tarde. Rosa del Carmen. Perfecto. Ok, very good. Roxana Yesenia. Presente. Ok, good. Stephanie Adeline. Present. Ok, very good. Stephanie Lisette. Let's see. Ok, she's not connected. Vidal Antonio. It's not connected. William Alberto. It is not connected. And Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. You're the last one. Okay, good. In a second, I'm going to share the presentation that we're going to have for tonight. Let's see. Yeah, it's going to be this one. All right, me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Yes. All right, perfect. So this is the video conference 15. And tonight's topic, it's going to be vocabulary practice. Okay, that is the topic that we are going to be discussing tonight. What's wrong with this thing? All right, basically nothing wrong. It is, by the contrary, it's going to be kind of
easy for you because this is going to be just a practice for the main topics that we have been discussing during the week. Remember that tonight we finish week three and tomorrow we start with four. All right, so that's gonna be interesting. Let's see, let's continue. Okay, this is a little bit of the class agenda that we are going to have for tonight. The first thing is that we are going to have a review from the previous topic, okay? Then we're going to have some vocabulary practice and then some exercises in the manual. So, básicamente, esto es un poco de lo que vamos a ver en esta videoconferencia. Vamos a ver un pequeño repaso de cada uno de los temas principales que hemos estado practicando a lo largo de la semana. Recordemos que con esta videoconferencia finalizamos la semana 3. Entonces, básicamente viene siendo como un review de todos los temas principales que hemos estado viendo. Okay. Then we're going to have a vocabulary practice. Luego vamos a practicar con ciertos verbos, okay, con cierto vocabulario. Vamos a formar preguntas, respuestas, and all the things. And then we're going to have some exercises in the manual. Y luego pues vamos a finalizar un par de ejercicios en el manual de las actividades que todavía nos faltan por culminar ahí con relación a la semana 3. All right, let's start. This is the first thing that we were discussing at the beginning of the week. Esta fue la primera, el primer tema que estuvimos viendo al principio de la semana. Okay. Information questions. What do we remember of information questions or about information questions? ¿Qué recordamos? Do we remember something? Remember, this is just a feedback and I want you to participate as much as you can. Ask where? Ah, okay. Uh-huh. What else? What, where, who? Uh-huh. When? When? Very good. With? Okay. With? Who? Ah, okay. Very good. Hey, electricity, Rosa. Very good. Yeah. All right, that's great. Okay, so basically those are part of information questions. Básicamente, esas son conocidas como WH words, si lo recuerdan, okay? WH words. Que ya cuando las unimos con las yes no questions que veníamos practicando anteriormente, se convierten en information question. ¿Por qué? Porque básicamente nos hacen proveer información adicional, okay? Ahí no respondemos con yes and no como respuesta, sino que básicamente proveemos información adicional sobre lo que se nos está preguntando. A veces puede ser sobre un lugar, puede ser sobre algo en específico, puede ser sobre la hora de una actividad, okay, puede ser con quién usted desarrolla cierta actividad, etc. Right? That's a little bit of what we are going to be practicing for tonight. Ok, si recordamos, esta básicamente es la estructura de las information questions, okay? The question word o WH word, que en este caso puede ser what, where, what time, when, which, who, why, okay? Puede ser cualquiera de ellas. Then we got the auxiliary verb, okay? Luego tenemos el verbo auxiliar. By the way, ¿cuál era el verbo auxiliar? Does somebody remember? Do. Exactly. Do. Okay. Very good. Do. Y en tercera persona, recordemos, that. That's okay. Very good. Yeah, then the subject. Recordemos que el subject, cuando es tercera persona, bien lo podemos colocar un nombre propio. Sea de un hombre, de una mujer, o de un animal, o de un lugar inclusive. Okay. Remember, si es plural y son dos personas, pues inclusive se pueden colocar los nombres de esas personas. Okay, and there's no problem about that. Then we got the main verb. Luego tenemos el verbo principal. Okay, que indica la acción. Okay, that's the main verb. And then we got the complement. Luego tenemos el complemento
en la pregunta para que se nos haga más específico. Okay, and then we close the question mark. We got the example, right? Noemi, help me a reading, please. Where did you eat pizza? Okay, where do you eat pizza? Aquí en realidad es una actividad, vaya. ¿Cuál es la actividad? Eat pizza. Pero acá no nos está preguntando por en sí por la actividad, sino una locación, un lugar, ¿ok? Donde nosotros desarrollamos esa actividad. Entonces, en este caso, recordemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar parte de la información que esté en la pregunta y al final se va a colocar lo que en verdad pide sobre la pregunta, ¿ok? Que en este caso es una locación. Locación. Yeah. So I can say, I eat pizza. You see, I, sujeto, subject, okay, eat, verbo principal, recordemos, okay, and then the complement, y luego pues el complemento, right, let me eat pizza, pizza, the complement, and then in the school, básicamente ahí ya tenemos esa, ese in the school, es básicamente por lo que nos preguntan, ok, arriba. Okay. Eso es lo que nos pide en la pregunta. Una locación, una dirección, un lugar. Okay. Entonces, básicamente ahí ya al final colocamos el lugar. I eat pizza in the school. You see? That's pretty much the way how we practice this type of structure. Now, let's continue. Vamos a continuar entonces. Then we got information question examples. Tenemos algunos ejemplos acá. So for you to get along with. Let's see. Carla, read the question. And Natalie, read the answer. What do you do? Okay, what do you do? I teach English every night. Okay, very good. Remember? Recordemos que en esta pregunta de what do you do, okay, es básicamente a qué nos dedicamos, qué hacemos, okay. So in that case, the answer, I teach English every night. Dependiendo de lo que hagamos, así va a ser el verbo que vamos a necesitar en esa pregunta, okay, en ese tipo de preguntas. Remember that. Then we got the next example. Roxana, read the question and Jonathan is going to read the answer. Where do you work? Okay, very good. Thank you, Roxana. Department in Metrocentro, ETC. Etc. Okay. All right. Perdón. I work in San Miguel, in Finance, in Metrocentro. Okay, very good, Jonathan. Thank you. Yeah, en este caso, recordemos. Aquí he puesto varios tipos o modelos de respuesta, porque ahí va a ser dependiendo de nosotros el tipo de respuesta que demos con relación al lugar, ¿ok? Que tal vez nos puede estar pidiendo la pregunta. En este caso, lo podemos hacer un tanto general. I work in San Miguel. Sí, that's a general way. I work in finance department. Ahí ya estamos siendo un tanto más específicos porque damos el departamento donde laboramos en la empresa. Then we got, I work in Metrocentro. You see? Podemos dar el lugar específico donde trabajamos. Okay. So en este caso va a depender de nosotros el tipo de respuesta. Recordemos eso. Okay. Janet, read the question. And Nubia, read the answer. Okay. When do you play the guitar? I play the guitar 3 times a week. Ah, okay. I play the guitar 3 times a week. So you see, in this case, okay, that's the way how we answer to this type of question. También tenemos esta otra. I play the guitar when I have time. Remember, en este caso acá, when I have time, viene siendo una situación, okay? ¿Cómo así? En este caso, desarrollamos esta actividad dentro de la situación en la que estemos. ¿Cuál es la situación? Cuando tiene tiempo libre,
hace esa actividad, mientras no la hace, okay? So that's another way to answer to that type of question, okay? Using when. Adeline, read the question, and Fatima, read the answer. Why do you need help? Okay. I need help because I have a lot of work. Ah, okay, very good. I need help because I have a lot of work. Recordemos acá, cuando utilizamos preguntas con why, necesitamos dar una explicación del por qué nosotros desarrollamos esa actividad. Acá básicamente nosotros vamos a dar el por qué lo hacemos, ¿ok? Una explicación. So, in this case, recordemos que después del because es que se escribe la explicación. En este caso les mencionaba que no hagamos explicaciones un tanto complejas o un tanto difíciles para ustedes. Algo sencillo puede describir cierta actividad que probablemente nosotros estemos o vayamos a desarrollar. Okay. Good. Another question. Let's see who has not participated. Ana María. And the answer, Rosa del Carmen. What do you work with? Who? I work with my co-workers. Ah, okay. The question, who do you work with? Who do you work with? Sí, perdón. Who do you work with? Ah, okay, very good. Aquí básicamente, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando por la persona con la que nosotros desarrollamos una actividad. Okay. Aquí no necesariamente siempre se va a referir a que hacemos la actividad con alguien más o para alguien más. No, acá si quitamos el with, podemos formar otro tipo de oraciones, okay, preguntando por alguien más. Pero en este caso, de esta manera lo vamos a hacer porque es un tanto más sencillo para ustedes. Now, who do you work with? I work with my coworkers. Trabajo con mis compañeros de trabajo, por así decirlo. All right, and the last question. Let's see who has joined the class. All right, William, are you there? All right, in there. Yes. Ahí me falta el pequeño símbolo de pregunta. Creo que lo borró la cosa esa. Okay. How do they plan the marketing? Okay, that's a question mark. There. Pónganle un símbolo de pregunta ahí al final de marketing. Okay. Entonces, ¿cómo planean el mercadeo, por así decirlo, o el marketing? Ah, they investigate the customer's need. Ellos investigan las necesidades del cliente. Okay, so you see. Entonces ahí básicamente ya tenemos una forma en cómo ellos hacen esa actividad. Entonces acá, dependiendo de qué preguntemos, así va a ser el tipo de respuesta que vamos a dar. Y también va a depender del verbo que vayamos a utilizar. Okay. Good. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Related to this? Yes. En la respuesta, esa última dice, they investigate that customer need. Ahí es they. Ah, yeah. No. Lo que pasa es que está en dos veces. Give me a second. I don't know why it turns. I hate this. Necesito poner. No sé por qué cuando lo guardo se me desconfigura. Permítanme un momento. I need to check this. Should be like this. Okay, it should be like this. There you go.
They investigate the customer's needs. Ellos investigan las necesidades de los clientes. You see, that's the way how it goes. Okay, just one of the customers. Good. Recordemos que ahí dependiendo de la pregunta, como les mencionaba, así va a ser el tipo de respuesta que vamos a dar. Y el verbo también que vamos a necesitar, ¿ok? That's the way. So, si ven en la pregunta, lleva plan, es el verbo. En la respuesta, el verbo es investigate, ¿ok? Entonces, ahí el verbo no generalmente no es el mismo. Solo para que lo tengan presente. Ok, good. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Any question besides that? ¿Alguna pregunta? Hey, who likes, ¿a quién se le fue la luz? Oh, my God. Let's see. ¿Quién me había mencionado que estaba lloviendo fuerte? Ok, creo que sí. Se le fue la energía. Anyways, let's continue. Per person information question. Ahora bien, estuvimos viendo plurales y singulares. Ahora vamos a ver un poco sobre las terceras personas. ¿Ok? Básicamente recordar un poco la práctica que hemos venido haciendo con el uso de las terceras personas. Vamos a comenzar con la estructura. Recordemos, WH word. ¿Ok? Recordemos que la WH word puede ser what time, where, when, which, who, with, or why. Okay. All of them are essential. Then we got the auxiliary word does. Luego tenemos verbo auxiliar, does. Then the subject. Luego el subject, que recordemos acá puede ser el nombre propio de una persona, un pronombre. Cuando me refiero a pronombre, puede ser he, she, o it. Recordemos que ya más no se puede. A place, el nombre de un lugar. Okay. An animal, el nombre de un animal. Or a thing. Okay. Then we got the main verb. Luego, pues, el verbo principal, el que va a indicar la acción en la pregunta. And then the complement. Recordemos que el complemento nos sirve para hacer más específico lo que estamos preguntando. Good. Let's continue. We got a question. Novia, help me out reading the question. What time does she sing in the shower? Okay, good. What time does she sing in the shower? You see. Very good. Janet, answer that question. She sings in the shower at 8 a.m. Read it again. She sings or sings? She sings. She sings in the shower at 7 a.m. Yes, she sings in the shower at 7 a.m. You see, en este caso, ¿cuál es la diferencia de este con los ejemplos anteriores? Recordemos, el primero es el subject. En este caso, el pronombre o es he o es she o es it. Luego el verbo que va modificado. Recordemos, en la respuesta el verbo tiene que ir modificado en la tercera persona. Ya sea agregándole S o IES. ¿Ok? Then we got the complement. ¿Y de dónde sacamos el complemento? Lo sacamos de la pregunta. In the shower. ¿Sí ven? Solo la bajamos. ¿Ok? Entonces, generalmente, el complemento que usamos en la pregunta simplemente lo bajamos para la respuesta. ¿Ok? Siempre recordemos eso. ¿Ok? Very good. Y luego, pues obviamente, ahí es donde está la respuesta a toda esa pregunta. At 7 a.m. ¿Sí? Eso es por lo que nos preguntan. ¿Sí? Eso nos piden. All right, give me a second. Permítanme un momento, que creo que sus compañeros están teniendo problemas.
Oh my God. Give me a second. Okay, good. Let's continue. Another example. Fatima, read the question and Ana Maria, read the answer. Who does he play soccer with? Okay, very good. He plays soccer with his family. Ah, okay. He plays, si ven, el verbo va modificado con la S. He plays soccer with his family. You see? Very simple. The ones that we have been doing. Perfect. Like up to here. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Something that might not be clear. Hey, how many of you are in this class right now? Hey, I just got 12. Good teacher. Hello, Jonathan. Yo solo quisiera que me diera otro ejemplo cuando se usa how do they. Aquí el ejemplo que nos dio es how do they plan the marketing. Ajá. ¿Hay algún otro ejemplo? Es que okay. Yo cuando hacemos ejercicio, yo no hay o qué poner o no sé. Ok, se lo voy a poner en primera persona, vaya. How do you go to work? Look, tenemos esa pregunta, se la acabo de mandar al chat. I go to work. You see? You see, Jonathan, básicamente ahí el how es cómo usted hace para dar solución a la actividad que se le está preguntando. En este caso, how do you go to work? ¿Cómo va al trabajo? How do you go to work? Ah, I go to work by car. Voy al trabajo en carro. I go to work by bus. Ah, voy al trabajo en bus. You see? Esa es la forma en cómo se responde ese tipo de preguntas con how. Another example. Look. How do they get good grades? Teacher. Yes. De la clase por pedazo me voy entendiendo porque se le así. Really? Es porque tiene la cámara apagada, Stephanie. Ya está lloviendo aquí, teacher, por si no me escucha. Really? Porque aquí okay. Es, fue la luz y está ya oscura. Solo vi. En serio, Stephanie. A ver. Uy, Stephanie. Sí, le veo su alma ahorita. Ay, no, Stephanie, está bien, lo entiendo. Creo que no me acuerdo si era Roxana, si no me equivoco. Ah, no, Roxana está acá. No me acuerdo quién era que se había desconectado, porque igual ha estado sin servicio de conectividad, creo. Ah, qué rico está lloviendo por estos lados. All right. So, let me see. They get good grades by they study hard. Okay, you see, Jonathan, en este caso aquí al chat le acabo de enviar otro modelo de pregunta, y ahí es un plural.
How do they get good grades? ¿Cómo ellos obtienen buena nota? A. They study hard. Ellos estudian. Ok. Ellos estudian mucho. Ok. You see? Entonces, esa es la forma en cómo ellos obtienen buenos resultados o buenas notas. Entonces, esa es la forma en cómo podemos contestar a ese tipo de preguntas con how. Ok. Recordemos que how es cómo. All right. No sé si estamos claros, Jonathan, or do we have an do we need an extra example? Está claro. All right, perfect. Let's continue. Okay, questions using what time. Bien, dejamos entonces de lado las information questions, aunque esta es una information question. Acá nos enfocamos en cómo dar una hora específica en una actividad. Okay. And it says, we use questions with what time to ask about the time in which an activity is done. Okay. Básicamente hacemos preguntas utilizando what time para pedir la hora en el que una actividad es hecha o en la que una actividad es hecha. Example. Roxana, read the example. What time do you eat vegetables? Vegetables. What time do you eat? Vegetables. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia vegetable. Roxana, you there? Okay. Vegetable. Sería, yeah. What time do you eat vegetable? Exactly. What time do you eat vegetables? What is vegetable? Remember, vegetales, okay? That's vegetables. The answer, let's see who can help me out, Joanny. I eat vegetable at 5 p.m. Ah, okay, very good. I eat vegetables at 5 p.m. Very good. Let's continue. Ana Garcia, read the question. What time do they go to the beach? What time do they go to the beach? ¿A qué horas se van para la playa? Okay, what time do they go to the beach? Rosa del Carmen, read the answer. They go to the beach at 8 a.m. Okay, very good. They go to the beach at 8 a.m. Se dan para la playa a las 8 a.m. Rosa, when you go to the beach, what time do you go? I go to the beach. At 7 a.m. At 7 a.m.? Really? Yes. Ah, okay. And when you come back home, what time do you come back home? I come back home at 5 p.m. At 5? Yeah. Okay. Very good. That's great. Okay. Good. Let's see. Janet. Let's see, Janet. Okay. Okay, Janet. What time do you go to El Tunco? I go at 5 a.m. Where? Ahí le falta algo a eso. Ahí le falta algo. I go to the beach, El Tunco. To El Tunco Beach. Recordemos que El Tunco, así,
El tunco es un proper noun. Nombres propios no cambian, ¿ok? Nombres propios, recordemos, no cambian. No van a ser como mis estudiantes, que igual les decía a un grupo de niños. El Espino, porque la playa del Espino acá está cerca, la tengo como a 30 minutos. El Espino, les dice, no se traduce porque es un nombre propio. Y ellos siempre me ponían to the thorn, porque thorn significa espina. Entonces, I am going to the thorn, porque era una clase de futuro. Entonces siempre decían, I am going to the thorn. Voy al Espino. So, okay. Ajá, Janet, tell me. Sería entonces, I go to Tunco Beach at 5 a.m. To El Tunco, you're going at 5. Really? To El Tunco, así. Ajá, to El Tunco. Yeah, that's the way. Okay, good. That's great. Last time I visited El Tunco, it was like 5 years ago, I think. Yeah, like 5 years ago. No, 6 years ago. Now I remember. It was like by 2015, I think. Yeah, on May 2015. Ooh, 2015. Yeah, who asked me? ¿Quién me mencionó? ¿Quién me clama? Nobody? Yo. Ah, Ana María. Ajá, Ana María. Where do you live? I live in... This is a little town from San Miguel. It's in the limit between San Miguel and Usulutan. I live like in the middle of both. Wow. Yeah, there's a small town that is called El Tránsito. Like right here, acá tengo cerca igual ya el desvío hacia El Espino. That's why I'm telling you. I live like 30 minutes ago from far from El Espino, y solo suelo ir como una vez cada 3 años. Yeah, qué bárbaro. Yeah, estoy como a media hora de Espino y como a 45 de Cuco. I go to Golfo de Fonseca. Ah, really? El Golfo de Fonseca en La Unión. That's a good place. Está lejos. De acá está como. Está lejos. Desde acá, yendo despacio y con tráfico, a 1 hora. Ya. Yeah. De San Salvador a unas 5 horas y media. Sí, lejos. Sí. Ya, yeah, a little bit. Un poquito. Yes. Okay. Let's see. So, let's continue with this. Bien, continuemos entonces. Remember, esto básicamente es solo un pequeño repaso porque luego vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ok? Per person questions related to what time, ¿ok? All right, good. Let's see, who has not helped me out? Ah, William, you're connected again. Okay, mister, read the question, please. What time does she buy a cell phone? Ah, ok, very good. Si ven ya en la estructura, ya llevamos das, ok. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Y recordemos que como das, el verbo auxiliar, en este caso, hace la acción de la tercera persona, se modifica el auxiliar, ya no es necesario que el verbo principal se modifique, ok. Entonces ahí ya va en forma base. What time does she buy a cell phone? Ah, Natalie. She buys a cell phone at 7 a.m. Okay, very good. She buys a cell phone at 7 a.m. Okay, entonces ya el verbo ahí, buys, ya va modificado, ya lleva la S. Okay. Jonathan, you there? Can you hear me? Yes, Jonathan? All right, perfect. ¿Por qué ese verbo lleva una S y no IES, Jonathan?
Porque tiene una vocal antes de la Y. Ah, ok, very good, yes. Recordemos, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y va una vocal, simplemente agregamos una S. Como en este caso, buy, buys. Play, plays. Ok. Lleva una vocal. That's good. Thank you, Jonathan. Next question. Let's see. Nubia. What is the question? What time does Jose read the book? Okay, very good. What time does Jose read the book? En este caso acá, recordemos, podemos reemplazar un pronombre por el nombre propio. Entonces, en este caso acá, me supone de he, hemos puesto un nombre propio. Ok, José. What time does José read the book? Ok. Ah, the answer. He reads the book at 5 o'clock. Recordamos que decíamos que si en la pregunta iba el nombre propio, como en este caso, José, ya en la respuesta no es necesario que volvamos a decir José, porque ya sabemos de quién estábamos hablando. Entonces acá, lo que podemos hacer es reemplazar el proper noun, José, por un pronoun, por un pronombre, ¿okay? Que en este caso es he. ¿Okay? He reads the book at 5 o'clock. Lee el libro a las 5 en punto. You see? Entonces acá el verbo read ya lleva la S, ¿okay? Ya va modificado. That's the way how it works. Let's see. Ah, we got more people connected. Carla, read the question. What time does the meeting finish? Okay, what time does the meeting finish? Finish. Okay, very good. Mrs. Urrutia, can you listen to me? Yes, I listen to you. Okay, good. Read the answer, please. It finishes at 4 p.m. Thank you, Stephanie. Okay, look. You're welcome. All right. En este caso acá, como no estamos hablando de una persona, okay, o de un animal, en este caso, por eso reemplazamos la palabra the meeting, ¿ok? La podemos reemplazar por el pronoun it. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque acordémonos que it es el pronombre que se encarga de tomar el lugar de, ya sea de un animal cuando no sabemos el sexo, por así decirlo, si es hembra o macho. O cuando hablamos de cosas inanimadas, ¿ok? En este caso, acá ya estamos hablando de una, miren, que ¿okay? No es de ninguna persona, por eso colocamos it. It finishes at 4 p.m. Recordemos, lleva es el verbo, ¿por qué? Porque la regla nos dice que todo verbo que termine en sh, agregamos es. ¿Ok? That's why. Good. Before continuing, antes de continuar, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda con relación a esto? Remember, this is just a feedback, ¿ok? Recordemos que básicamente esto es una retroalimentación de lo que hemos venido viendo, ¿ok? Durante la semana. Yo, teacher. All right, tell me, Jonathan. Solamente para confirmar, este es solo en respuesta, ¿cierto? Vuelve a repetir lo que me comentaba porque no lo escuché. It finishes solo en respuesta, no en pregunta. Exacto. Acordémonos, Jonathan, que ese es el verbo principal. Finish es el verbo principal. Entonces, ok. Como en este caso, ya en la pregunta va el auxiliar es el que toma la acción de la tercera persona. ¿Ok? Si el verbo auxiliar no fuese modificado, entonces fuera do. Pero como en este caso está modificado, de do pasa a ser does. ¿Ok? Entonces por eso ya no hay necesidad que el verbo principal, que en este caso es finish,
vaya modificado. Pero como en la respuesta ya no llevamos auxiliar, por eso obligatoriamente se tiene que modificar el verbo. ¿Ok? That's why, Jonathan. No sé si estamos claros. Todo claro. Gracias. Perfecto. All right. Good. Let's continue. Vamos a hacer una sola práctica de estos temas, ¿ok? That's why I haven't been asking questions to all of you. Por eso no he venido haciendo preguntas adicionales con este tema, porque vamos a hacer una sola práctica, ¿ok? Para que sea un tanto más fluido. Así nos vamos a ir a trabajar los breakout rooms, like, with a lot of things. Ok, good. Aparte de lo, del what time structure, a la clase pasada, si recuerdan, estuvimos hablando de las preposiciones, ¿ok? Prepositions. ¿Qué clase de preposiciones eran? ¿Las recuerdan? On, at. Ok. In, on, and at. ¿Y son consideradas como? Prepositions of... Time. Time, okay, very good. Preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Good. Quiero que esto, escuchen bien, quiero que esto con relación a las preposiciones de tiempo quede claro. ¿Por qué? Porque vamos a volver a ver estas preposiciones in, at, and on, pero ya no como preposiciones de tiempo, sino como preposiciones de lugar, que tienen significados muy diferentes. Entonces, I want this to be clear for you, okay? Quiero que si alguien tiene alguna duda, me lo haga saber, ¿ok? Para aclarar cualquier tipo de duda y así no confundirnos. All right, let's start with on, ¿ok? This is the first preposition that we got, ¿ok? On. When do we use on? According to the examples in here, it says on Saturday. Utilizamos on para mencionar los días de la semana, ¿ok? On Sunday, on Friday, on Monday, on Saturday, like in this case, on Wednesday. Cualquier día de la semana que vayamos a mencionar, siempre va a ser usada la preposición on, okay? If I tell all of you, okay, let's see you on Monday. Ah, nos vemos el lunes. Let's see you on Tuesday. You see? Let's see you on Tuesday. Nos vemos el martes. Ok, entonces, siempre que mencionemos un día de la semana, recordemos, vamos a utilizar on. Nada de at o nada de it. Ok. I mean, in. En este caso es on. All right. Este es el primer uso. Second use. And it says, example, on January 23rd, utilizamos, listen up, utilizamos on para hablar sobre una fecha específica, okay? Una fecha específica. That's what we use on. Ejemplo de ello, May, we are in May 31st. Estamos en mayo 31. May 31st. Tomorrow, okay, we're gonna be on June 1st. You see? Entonces ahí, cuando ya mencionamos una fecha en específico, mencionamos mes y fecha, o inclusive día, utilizamos on. Okay. Ese es el segundo uso. Now, the third use. Tercer uso. In this case, we use on when we talk about a specific date, including a specific date. Acá viene siendo casi lo mismo, solo que acá inclusive el día lo mencionamos. On Monday, February 5th. Acá es cuando ya nos vamos más específico y mencionamos inclusive el día. Okay. El lunes 5 de febrero, you see? On Monday, February 5th. Luego, ¿cuándo utilizamos on también? Cuando mencionamos, listen up, y tenemos el ejemplo allá. On Wednesday morning, cuando mencionamos parte de un día, pero ese día lo tenemos especificado, ¿ok?
En este caso acá, si ven, llevamos on Wednesday, ya sabemos qué día es. Acá no es de modo general, sino ya tenemos un día. On Wednesday morning. Recordemos que acá sí podemos mencionar todas las facetas de un día. Y siempre va a ser on. Example of it. On Wednesday morning. On Wednesday afternoon. On Wednesday evening. On Wednesday night. You see? Ahí sí podemos utilizar todas, okay, todas las facetas de un día. Y siempre vamos a comenzar con on. ¿Por qué? Porque estamos mencionando el día específico. ¿Ok? Y parte de ese día. Good. Do we have any question? ¿Alguna pregunta con relación a los usos de on? Oh, everything is clear. ¿Todo está claro hasta ahora? Ok. No question. No question. Ok. Good. Perfect. Ya vamos a ver si es cierto. Ok. Ay, que ahí nos amenaza, teacher. No, no es amenaza. ¿Cómo cree? Es solo para cerciorarme que todo vaya perfectamente claro. Ok, now, use in. Ok, ahora vamos con los usos de in. According to this example, we use in with months. Bien, utilizamos in cuando hablamos de los meses en general. Listen up. Months in general. Cuando hablamos de meses en general. Ejemplo de ello. On May. On June. On July. You see? On September. On December. I mean, in. I'm sleepy. Okay, that's in, not on. En este caso, cuando utilizamos un mes en general sin mencionar una fecha dentro de ese mes, okay, utilizamos in, not on. I was asleep. I don't know what was going with you. En este caso, recordemos siempre, para una fecha en general, es in. Para algo específico, ya ahí es on. Okay, yeah. Por ejemplo, an example. On June 18th, ahí estoy dando un mes y una fecha. Okay, pero si yo les digo, o una oración completa, pongamos una oración completa. The party is on June 18th. La fiesta es el 18 de junio. The party is on June 18th. Ahora bien, esa va con, like, with very specific dates. Ahí va con una fecha específica. Ahora bien, si lo hacemos de una manera general, the party is in June. ¿Sí? Ahí sí ya no ponemos una fecha específica. Simplemente el mes. ¿Okay? The party is in June. That's the way how it acts. ¿Okay? Esa es la forma en cómo vamos a colocar in con un mes de manera general. Now, ¿cuál es el segundo uso de in? Listen up. We use in to talk about years. Utilizamos in para hablar sobre los años. ¿Ok? Cuando vayamos a mencionar un año, recordemos, tenemos que poner primero el in para luego después poner el año del cual vamos a hablar. Example. In 2020, in 2021, in 1994, in 1992, in 1990, you see? Entonces, básicamente ahí, todo lo relacionado a los años, los vamos a colocar con in. Next one, in the summer, Ana María. Si yo digo in the summer, ¿qué me está queriendo decir la oración? ¿Cuál es el uso de in en ese caso? En el verano. Ajá. Ajá. Sí, pero ¿cuál es el uso?
según la regla, con ese ejemplo, partiendo de ese ejemplo, ¿cuál es ese uso de in? Ahí decía que para una fecha más general. En el verano, summer, año. Y cuando menciono, Ana María, in the summer, ¿a qué se está refiriendo ahí? Una estación. A una estación. ¿En inglés? In the season. Okay, you're talking about a season. Yes, eso es lo que quería escuchar. Listen up. Ahí, según el ejemplo, in the summer, in the winter, in fall, in autumn, in spring, as you want to say. Ahí es que nos está diciendo la regla que utilizamos in para hablar sobre las estaciones del año, okay? Cuando hablemos de las estaciones del año, no vamos a referirnos a on, no nos vamos a referir a at, sino que in, okay? That's the way. Very good. Let's continue. Now, we got another example. We got in the morning. En la mañana. Okay. En este caso, dime un segundo. What happened to this? In this case, okay? In this case, what it's saying, what the rule is saying is that we use in to talk about a part, okay, of a part of a day. Ahí es básicamente cuando hablamos sobre parte o sección de un día, okay? Pero no nos estamos refiriendo a todas las secciones de un día, recordemos. Podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening, pero no podemos decir in the night. Recordemos eso. Okay? This is prohibited to say in the night. Es prohibido decir in the night. Es at night. Recordemos. Okay? Entonces, básicamente utilizamos in para referirnos a partes de un día de modo general. Okay? De modo general. Ahí, si ven, no estamos mencionando el día, sino que simplemente sabemos que es parte de un día, pero de modo general, porque no estamos conociendo el día al que nos estamos refiriendo. Ok, solo in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Y el otro es at night, remember that. Ok, good. Let's move on. Si no hay preguntas, avancemos. Ok, we got the other one. At. Okay. This is the easiest one. Entonces, esta viene siendo un tanto más fácil. Okay. The uses of at. Why? Porque utilizamos at para mencionar horas. Cuando hablamos de horas. Okay. Cuando se desarrolla una actividad. Okay. So when we talk about time, we use at. Give me a second. We use at. Example. We have classes at 8 p.m. We finish classes at 10:10. Don't cry, Ana Maria. I know one more hour is missing. Yeah, in this case, remember. Entonces, en este caso, recordemos. Es cuando mencionamos la hora en la que hacemos una actividad. O finalizamos o comenzamos dependiendo de lo que vayamos a hablar, pero siempre, siempre que mencionemos una hora, vamos a poner at. Then we got at noon. Recordemos, podemos utilizar at para mencionar a secciones cortas, okay, de un día. Okay, de un día. Por ejemplo, si decimos at noon, al mediodía, at night, en la noche, at midnight, a la medianoche. Using those are part of a day. Entonces, básicamente acá estamos hablando sobre partes de un día. Okay? Solo que acá igual están de manera general, no específica. ¿Por qué? Porque no mencionamos el día. Okay? No estamos mencionando un día específico, sino que estamos mencionando partes de un día, pero de modo
general, okay? In a general way. Okay, very good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question? Okay, very good. We are okay with this. Let's move on. Okay, vocabulary practice. We got a vocabulary here. Okay, I want you to write down these verbs. Okay, let's start with the ones. This is the verb write. And then we got the third form that is writes. Okay. Lo tengo en modo base y en modo cuando vamos en tercera persona. Okay. Write, writes. Work, works. Start, starts. Design, designs. Have, has. Need, needs. Can you see? Think, thinks. Do, does. Visit, visits. Go, goes. Arrive, arrives. Live, lives. Okay. This is pretty much about the verbs that we're going to be practicing. Esta es parte de los verbos con los cuales vamos a hacer la pequeña práctica que les mencionaba. Okay, so write them down. Anotémoslos. And let me know when you finish, please. Let me know when you finish. Finish. Okay. All right. I'm not teacher. Hello. Finish. Okay. Very good. Who's in Sema? All right. Finish. Okay. Perfect. Finish. Okay. Very good. Let's continue. No. Have you finished, Janet? Yes, yes, yes. Finish. Okay, very good. Finish. Okay, perfect. Let's continue then. Listen up. Voy a dejar de compartir para explicar un poco lo que vamos a hacer. Ok, voy a pasar primera asistencia para explicar lo que vamos a hacer, porque ya son las 9:08. Ya, yeah, it's time to start with the translation. Amilcar Gustavo, no here, right? Ana Claribel. Present. Ah, ok, good. Ana María. Present. Ah, ok, good. Carlos Ernesto is not here. Stephanie Janet. Present. Okay, very good. Fatima Alejandra. Present. All right. Jonathan Alexander. Present. Okay, good. Jose Ernesto. Jose Ernesto is not here. Carla Benazir. Hey, Carla left. Ah, entonces Carla era la del mensaje. Ok. So Carla is not here. Natalie Vanessa. Present. Ok, very good. Nubia Zulema. Present. Ok.
Romeo Alexis is not here. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay. Very good. Roxana Yesenia. Present. Ah, okay. Stephanie Lisette. Present. All right, Stephanie Adeline. Stephanie Adeline. Hey, se fue la luz donde ella. Ah, okay. Sí. Okay, there it is. Let's see, Vidal Antonio is not here. William Alberto. Present. Okay, good. And the last one, Joanny Noemi. Present. Ah, okay. Very good. Let's continue. Teacher. Hello, Carla. A mí se me está yendo el internet. Ah, con razón. Okay, no problem. Okay. Igual, mantengámonos ahí entonces. Cualquier cosa, me lo hacen saber, please. Sí, es que a veces ahí sí es bastante impredecible, cuando, especialmente cuando hay tormentas. Ok, but anyways, let's continue then. Look, bien, con los verbos que tenemos ahí, para no estar buscando verbos extras, se los he dado para la práctica que vamos a hacer. Listen up. Quiero que practiquemos las information questions. Y incluido con las information questions, ya incluimos preguntas utilizando what time para incluirlo ahí de una vez, ¿ok? What are we going to do? Listen up. Quiero que con esa lista de verbos que tenemos ahí podamos hacer preguntas en primera y tercera persona, ¿ok? Pueden escribir la pregunta, más no les recomiendo estar escribiendo la respuesta. La respuesta la podemos practicar, ¿ok? ¿Cómo así? Si Nubia trabaja con Janet, pueden escribir sus preguntas y luego se las hacen las unas a las otras a modo de práctica, ¿ok? Just to practice. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, verbos tales como, let's see, what would be the last word that we were practicing? Example, the verb need. Okay, si utilizamos el verbo need. A very common question it would be, what do you need? Si utilizamos what do you need? Puede preguntar una de ellas. Ah, la otra puede decir, I need money. You see? As a model of example, okay? Como ejemplo. Everybody needs money. Okay. Yes, all the time. No, I need love. Nah, okay. So, in that case, remember, ese es un modo de ejemplo. Ahora bien, otras preguntas, ya utilizando one time, like, what time do you eat pizza? I eat pizza at 7 p.m. ¿Sí? Ahí pues ya tenemos un modo de ejemplo. Entonces, para que no se les haga difícil, pueden escribir la pregunta, ¿ok? Por si no creen que la pueden ahí manejar sin escribir, ¿ok? Entonces, así para que podamos practicar de una manera un tanto fluida y así evitemos estar escribiendo bien, siguiendo un renglón, por así decirlo, en cuanto a respuesta. Seamos un tanto más fluidos en ese aspecto. Good. Entonces, vamos a ver, habemos. Ah, we got 13 people. Bien, va a haber un grupito de 13 entonces, porque habemos 13. Okay. Bien, entonces los mando a practicar. Recordemos, preguntas en primera, tercera persona y podemos utilizar inclusive plurales, ¿ok? Luego voy a entrar sala por sala a revisar cómo vamos con esa práctica. All right, now let me check in here. Permítanme ahorita, voy a revisar y crear los grupos. Let's see. Got another one in here. Teacher, yes. Y una pregunta sería por cada verbo, ¿o cómo? Yes.
Okay. You want a question but verb, using every verb. Así los podemos practicar la mayoría. Ajá, con una pregunta. Okay. I wouldn't be like that difficult. Give me a second. Okay. Give me a second. Mover hacia las seis. Moverlo hacia las seis. Okay. Good. Bien, entonces vámonos a practicar. Teacher. Yes. Mándame la invitación. Atrás. Se me fue la invitación. ¿Cómo? ¿Cómo? Que cuando le iba a dar a aceptar, ¿sí? Le toqué de otro lado de la pantalla y sí me fue. Ya no lo pude, ya no me pude meter. Rosa del Carmen. A ver, Rosa. No sé, ¿ya no le volvió a aparecer? No. Qué raro, porque a mí aquí sí me parece que todavía está. Ya está para aceptar. Busque la notificación. No, no me aparece. ¿No le aparece? Dime second. Déjeme ver qué puedo hacer acá. Ok. Un poquito. Y me dejó hablando solito, Rosa. Lo siento, estaba probando. No, verdad, pero sí pudo. I'm glad that you did it. Teacher, una pregunta. Yeah, tell me. Como yo me desconecté, no escuché muy bien las instrucciones del. Ah, básicamente con los verbos que di, sí, con los verbos que di, básicamente lo que vamos a hacer es crear preguntas, ya sea en primera y tercera persona o plurales. Eso, que no vi. Ah, ok, perfecto. Ajá. Ahorita le voy a compartir para que le tome una captura o algo. Ok. Estos son los verbos. Lo voy a poner más grande, espérenme. All right, there you go. Ahí están. Okay. Okay, perfect. All right. Es nada más. Sí, básicamente lo que vamos a hacer ahí es, look, lo que podemos hacer ahí es porque son, give me a second, it's gonna be 2, 4, 6, 2, 4, 6. Look, lo que podemos hacer ahí es dividirnos. En este caso, Rosa del Carmen con 6 verbos y usted, Carla, 6 verbos. ¿Ok? Y elaboran las preguntas así. You might be practicing one question per verb. Una pregunta por verbo. ¿Ok? All right, perfecto. Right. Your worst nightmare. Su peor pesadilla. Yo sí, hoy no digo nada porque después va a decir que solo yo digo cosas. Bueno, de hecho sí, ahí la escuché murmurar ahí a lo bajito. Mentira, no dije nada. No dije nada. Ajá, sí. Look, no, sí. Look, lo que podemos hacer es como son 12 verbos, split it, divide, six and six. Ajá. Dividámonos, seis y seis, ¿ok? Seis preguntas, Nubia, seis usted, Ana María. Ya pueden hacer, por ejemplo, 2 preguntas en primera persona, 2 en tercera y 2 en plural. Yeah. Sí, porque... Una por verbo. Ya se estaba quejando, you see. I know it. Okay. Okay, right. Bye. Perfecto, okay. Voy a ir a avisar eso a los otros grupos. Okay, perfecto. Okay.
Hello, everybody. Listen. Hello. Listen, para que no se les haga tan difícil, como son 12 verbos, agarremos 6 y 6. Dividámonos, ¿ok? Y podemos hacer una pregunta por verbo, ¿ok? That would be better. No importa si en tercera o en primera. Podría ser 2 en primera, 2 en tercera y 2 en plural. Son 6 verbos. Ah, ok. Uh-huh. Yeah. Ok, teacher. And then we can practice. Okay. All right. Luego regreso. No, no. Todavía no lo había terminado. Ok. Yo ya hice 2. Ok, perfect. Hello. Hello. Ajá, no estaba, ¿verdad? ¿Cómo okay. No? Pero me están picando los zancudos y fue a traer mi raqueta. Hey, sí, necesito una de esas porque ya siento que ya rato me están picando todo. Sí. La otra vez quise poner humo acá like, para espantarlos, pero ya me estaba poniendo todo happy. Ok, listen. Con los 12 verbos que les había mencionado, lo que podemos hacer es, divídanse, 6 y 6. De esos 6 verbos, hagamos una pregunta por verbo. Sí, eso es. Ajá. 2 preguntas en primera persona, 2 en tercera y 2 utilizando plurales, ¿ok? Y luego los practicamos. Sería... utilizando las W words, ¿ok? En general. Y preferentemente en 2 preguntas pueden utilizarme what time, ¿ok? Las demás son opcionales. Teacher, una consulta. Uh-huh. Ay, arranqué la página. Pregunta. ¿Qué significa el where do? Ahí recordemos que es el principio de una pregunta. Where significa dónde. ¿Dónde? Uh-huh. Uh-huh. Y el what significa qué. ¿Qué? Exacto. Ajá. Y el where, así where. Ajá, es el que le mencionaba. Es el que le mencionaba, que significa dónde. Ah, sí, es el mismo. Y el when es cuándo. That's right, yes. ¿Y el we? Why. Ajá. Why significa por qué. Exacto. ¿Por qué? Uh-huh. Ok. ¿Y el how do? How significa cómo. ¿Cómo? Vaya, teacher. Entonces sería una en primera persona y una en tercera por verbo. No, dos preguntas en primera persona. Uh-huh. Okay. Dos preguntas utilizando la tercera persona. Okay. Y dos utilizando los plurales. Uh-huh. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Solamente, teacher, gracias. Okay, perfect. Voy a ir a revisar otras salas entonces. Hi, teacher. Hi, Fátima. And the darkness, Stephanie. Stephanie. I don't know if she's there or if there is an evil person in there, in the background. Now, listen. Lo que podemos hacer es con relación a lo de la práctica, son 12 verbos, ¿ok? De los 12, Fátima puede escoger 6 y usted, Stephanie, puede escoger otros 6, ¿ok? Uh-huh. Podemos hacer 2 preguntas en primera persona, 2 en tercera y 2 utilizando plurales, ¿ok? That would be better. Así sería un tanto más fácil para las dos, ¿ok? Uh-huh. Ok. Está bien.
Yeah. Sí. Just divide the verbs. Y luego, pues, vamos a hacer la práctica, ¿ok? Perfect. I'm gonna visit the last group. Why are you so serious? Hello, very serious. Listen, I got new for you. Como son tres y son 12 verbos, ¿ok? Quiero okay. que escojamos para que no nos salgan muchas preguntas y podamos practicar de mejor manera. Quiero que escojan cada uno que escoja 4 verbos, ¿ok? That would be better. Okay. 4 Janet, 4 usted, Ana, y 4 William. De esas 4 me elaboran una pregunta por cada verbo, ¿ok? That would be better. Que en esas preguntas igual vayan primera persona, tercera persona y plural. Okay. Yo estaba haciéndolas todas. Sí. Ah, yo ya llevaba 6. Interesting. Entonces ahí queda. 8 llevaba yo. Ok, ahí quedes entonces, Stephanie. Ah, y ya con las que William tiene, pueden hacer la práctica, ¿ok? William estaba aquí, William. Yes. William was William there. William lo ha escuchado. What's up, William? How many questions have you done? 7. Ah, good. Entonces sí, ya con esas podemos practicar. All right. Ya con esas podemos hacer la práctica. No problem. La idea es que practiquemos más, ¿ok? Ok. All right. Okay, perfect. Let's practice. Pero ¿cómo? Se pudo. Patrick. Disculpe, ¿este crustáceo cascado? No. Soy Patricio. Oh my god. Wow. Oh, shh. Del de Dark. Yo lo sé. Estén buenas. Eso. Buenas. Te voy a bajar un punto por cada mire. Pregunta que tenga mala. No. Mire, este t-shirt, este, yeah. El Start. El de start es el que me está costando. Start. Start sí. Means comenzar. Ok. Ya, yeah, en ese caso puede ser alguna actividad o something like that. Empieza a trabajar. Mire, por ejemplo, en esta que quiero, que ya hice,
What time does Susie design? Ahí tengo que poner your plans. Word. ¿Tercera persona? Sí. Ah, entonces sería her. Que está hablando de la chica, sería her. Sería her, recordemos. Uh-huh. No, pero ahí sería when, what time does her. No le pongo el nombre. No, no, no. What time does she, o nombre propio. Okay. Es que ahí estoy haciendo la pregunta. Ajá, Susie, por eso decía Susie. Okay, what does Susie? What time? Okay, what time does Susie? What time does Susie? Ajá, sí lo había. Design. Design, ajá. Your plan. Ahí en vez de plans, your, en vez de your, sería her. Uh-huh. Su plan de ella, ah. De ella. Ah, ok. Her plan, the work. O solo work. Su plan de trabajo quiero poner. Ah, entonces sería her, like this. Work plan. Work plan, al revés. Ah, work plan. Ah, ok. Al revés. Okay. Yeah, that's the way how it will be. Y la respuesta tendría que ser she designs her work plans at the 7 p.m. At 7 p.m. Podría ser. 7 p.m. Ajá. Ahí va a depender de la hora en la que Nubia le mencione. Acordémonos, le mencionaba que ustedes solo hagan la pregunta, ¿ok? Su compañera o compañero va a decir la respuesta. Ok. What time? Very good. ¿Ya terminó la pregunta? Ajá, lo vi. Yo ya hice la... Pero le dije de que están buenas, no sé, pero yo las... Usted pregúntela. Y digamos que nosotros terminamos el otro lunes, este módulo. That's right. En automático estaríamos empezando el martes, o hay que esperar que todo esté en regla y estar tentativamente para cuando. Ya me acordé de algo. What? Que quiero que, ¿cómo hago para que me vuelvan a mandar la encuesta? ¿Cuál encuesta? La que mandaron, que yo no la llené. Se me olvidó. No tiene el link todavía ahí. Es que el fin de semana yo borro todos los correos, porque tengo muchos correos ahí, entonces tengo como 5 del trabajo, tengo todo, he estado en entrenamientos y todo, entonces yo borré todo y se me fue ese correo. Hoy ya me llamaron y me dijeron que ya están todos mis papeles, ya me escribieron que ya está todo listo, lo mío. Pero entonces, no me evaluó, pero, ¿verdad? Pero... En fin, la encuesta, ¿cómo hago? Eso de, por hecho, ¿verdad? No, sí, pero una pregunta, ¿esa la mandaron en el chat de WhatsApp o a los correos electrónicos? No, la enviaron, lo enviaron, de hecho, ese correo iba para recursos humanos, entonces a ustedes se lo reenviaron también, se lo adjuntaron a ustedes para que ustedes conocieran de ellos. Entonces, ahí iba esa información. Cuando solicitaban los papeles a recursos humanos. O sea que la todavía la puedo llenar. Yes. Lo tiene usted, ¿por qué no me lo manda? Pues. Si tiene el link, puede ser el mismo link. Me lo puede mandar. Ajá, me lo puede mandar a mí, Nubia, porfis. Espéreme, que yo ya no me aparece. Sí, porque el link es el mismo. A ver. Oh my God, Ana María. Van a poner lo siento. Que, I'm a bad teacher. Ya no nos vamos a volver a ver. No. ¿Y cuándo lo mandaron? Last week. Creo que sí, al principio de la semana pasada. If I'm not mistaken, creo que fue o el lunes o martes. Uno de esos dos días. Yeah, and I was insisting on doing that.
Así no, pero todavía, que me hubiera quedado silence ni nada, o sea, no le dije, valor, yo quería, valor, es más, valor. Ahora me escribieron y yo pensaba decirle a él, e incluso yo, me dijo, ¿usted va a seguir? Me dijo, porque ya tengo toda su documentación, sí, claro, le dije yo. Obvio, le dije. Obviamente, ya me dieron el aval de la oficina, ya. Quiero seguir peleando con el teacher. Con el teacher. Uy, teacher, ya no voy a pelear con él. Qué tristeza. Cabal. Hoy voy a pelear con otro teacher. No, no creo. Uno más en común. A veces me cohibo. Ah. Mire que yo lo veo. Ya pasé. Ya voy por el 25 de mayo. Eran dos preguntas en primera persona, dos en tercera persona, ¿y la otra qué era? Plurals. Puedes utilizar we and they. Yep. Did you find them, Nubia? Sí, yo ya. Ya, el correo. Le pregunto una a Nubia. Y después me pregunté ella a mí. Ya, de hecho se las va a preguntar todas. No, pues yo no he terminado todavía. Pues usted me pregunta. Vale, pregunto. Dice. Bueno, luego lo busco, pero. Mayo 24. Por mayo 24 busque. Vaya, la primera pregunta es: What do you think about of English class? About the English class. About the What do you think? Think. Piensa. What do you think about the English class? Ah, the English class is the greatest class I have ever taken. Is the best. I think this is class. This is special. It's special. In what way? Special. Special for me. It's interesting. Interesting. Ah, okay. Ay, a dos puntos. Yes. Okay. Ella se va salvando con relación a al no llenado de la encuesta. No, que me la manden, por favor, teacher, le puedo decir que me la manden. Ya, si no, ya no la encuentro, no se preocupe, yo voy a. Al terminar la clase yo la voy a buscar, a ver si va. La segunda es, where does he eat hamburger? Where does he eat? Eat, eat where? Hamburger. Eat hamburger. Hoy comí una vez. I eat hamburgers today. ¿Puedo decir today? No. Escuche bien la pregunta, Ana María. Where? Prestemos atención a los pronombres. Ajá. Listen, por favor, me la repite. Where does he eat hamburgers? Does he? She eats hamburgers and no sé por qué yo escuché he. He. She. Puse yo. ¿Cuál de los dos es, Nubia? He o she? He. Vaya, por eso había dicho he. Yo había dicho el principio. No, she dijo usted. Vaya, he does eat, he eats and hamburgers and the Kentucky fried chicken. Kentucky, okay. Allí comí hamburguesa hoy. Ah, good. Son deliciosos. Vaya, la otra es, when do they visit your grandparents? Where?
Nubia, tenemos que pensar ahí. Los abuelos de ellos. Your grandparents. O los abuelos de Ana María. ¿Cómo me puso? Los abuelos de esas personas que usted menciona o los abuelos de Ana María. No, los de las personas. De las personas. Entonces sería their. Ah. Porque llevamos they en la pregunta. They. Ah, ok. Pero eso no lo había dicho. Ah, no lo había leído. Ay, entonces hoy sí. When do they visit their grandparents? Very good. They visit they visit what's the adjective? Grandparent. Their grandparents. Grandparents in the morning. Vamos a salir de ahí. En las mañanas. You said when, Nubia? When. Yeah, very good. Ya, usted me regaña por gusto, por eso when in the morning. I didn't scold you, no la regañé. I'm just reinforcing the question. Okay. Vaya, la otra es, where do we go on Saturday at night? Where do we go on Saturday at night? They go on Saturday night. Go, ¿cómo se dice go? Go. On the Saturday night. Así. They go on Saturday night. Ajá. Uh-huh. O generalmente podemos decir they go to... Mencionamos el lugar y al final, on Saturday night. Vaya. ¿Cuántas llevan? Cuatro. Solo que aquí yo pregunté nosotros. Ah. Where do we? We. Ah, entonces allá es we. We dance. We. We. We goes. We go. Go, pero allí que no es, es go. Ya, yeah, ahí es forma, forma base, recordemos que es plural. Ah, sí, verdad. Yes. Y ahí no, solo tercera persona se hace eso. Exactly. We go. We go on San Salvador. We go to this. To visit es. Solo van de. We go on Saturday night. Así. No voy a repetirle la última vez la pregunta. Sí. Where do we go on Saturday at night? Where do we go okay but we go on Saturday night es que estoy confundida no es así. Recordemos ahí lo que nos está pidiendo es una locación Ana María entonces en este caso ah sí ya ves que estoy perdida ahorita
Vaya, entonces aquí es we go to los cebollines. To dice tu mariachi. Cabal. Restaurante. We drink to cebollines. I drink piña colada. No, what is that? Okay. Dice, pero entonces en ese caso tendría que quedar we go on, to cebollines. We go to cebollines. On Saturday at night. Ajá. A Saturday on night. No, no, en este caso on Saturday night. ¿Se acuerda que hay una parte de la preposición? Y no así lo había dicho. Vale, o sea, con respuesta, we go to... Porque usted me dijo locaciones, tengo que poner una locación. Uh-huh. Cebollines. Un lugar. Ajá. Solo que acuérdese que usted... Ajá, solo acuérdese que usted lo decía al revés. Usar el night y los cebollines, entonces tiene que ser... Ajá. Sí. Primero el lugar y después el... Exacto. Ok. Pucha, la otra. Okay. Esta no sé si está bien, pero yo la hice. All right, do it. When does she arrive of San Francisco? When does she arrive of San Francisco? Yes, right. ¿Cuándo llegará a San Francisco? Mm-hmm. ¿De San Francisco o a San Francisco? No, de San Francisco. From San Francisco. Sería from. Okay. Very good. When she arrives from San Francisco. Very good. When does she arrive from San Francisco? But She arrives igual siempre San Francisco. From San Francisco. From San Francisco and on. Espérenme, ya se me olvidó. At 5 p.m. Puede ser así. She arrives from San Francisco at 5 p.m. Maria, is that correct? No. Sería on Saturday. Pero tendría que ser una fecha específica, ¿verdad? Uh-huh. Saturday. ¿Por qué Saturday? Se Saturday. Está preguntando cuándo viene ella de San Francisco. Uh-huh. Exactly. She is arrived for San Francisco Saturday. Y ahí tendría que ser fecha 10 o podría ser San Francisco Saturday in the morning. On Saturday morning. Recordemos que hay una regla que nos dice que on podemos utilizarla con un día específico y parte de ese día específico. On Saturday morning, on Sunday afternoon, on Wednesday night. You see? Yes. Hoy estoy perdida. Ya ve, yo le dije, no tengo preguntas allá, pero cuando ya lo hago, me pierdo. Es lo que está lloviendo por ahí. Vaya, la última. What time does he leave his work? What time? Does he leave his work? Dice que ya tiene sueño.
What time? No, es que me quedé analizando la pregunta. What time does he leave? Does he is what? Leave. Yeah, it's okay. It's okay. What time does he leave his home? I mean, his job. Leave. Yo, his work. Teacher, usted no da clases aquí en San Salvador. What time? Ah, no. I teach, but in Usulután. Hay clases presenciales así en Usulután. ¿Qué es leave? Yeah. Leave. Leave, leave, irse, abandonar. Ah, dejar. Ah, ya. Uh-huh. Es he leaves. Pero es que ahí es donde yo me equivoco. En conformar la pregunta. Él se va a su trabajo. Se va de su trabajo. Ah. O sale de su trabajo. Sale. He leaves. Espérenme. Ah, tengo un día, porque allí es a la hora. ¿Quieres decir que a qué hora se va de su trabajo? Uh-huh. At the 5 p.m. At 5 p.m. Ok. At 5 p.m. Al fin hice una y no me la corrigió tanto. Ok. Good. That's a good advance. All right. Yo no las he hecho todas. Ahora yo le voy a hacer algunas preguntas y ella las va a contestar bien fáciles porque ella puede más que yo. Sí. Pero nos vamos a ir a la sala principal. Ella se la va a preguntar. A ver. Yeah. Vaya, vaya. Ok. Yeah. Go there. Hey, where is everybody? Solo han vuelto cuatro. Hey, where is the rest? Ya los voy a traer de nuevo. Vamos a ver. Okay, hey, they are coming. Ay, teacher, me dejó hablando sola. Parecía loquita. What? Why? Porque de repente lo nos sacó y ya no nos cuenta. No nos avisa. Why not? I told you. When it's missing 10 minutes before the class, I'm going to bring it here. No, usted no tiene que avisar, no nos tiene que sacar de un solo. Really? No se preocupe, hombre, aquí va a venir a practicar y todos la van a escuchar. That's what you want, right? Good. ¿Con quién estaba practicando usted, Stephanie? Tell me. ¿Cómo? ¿Con quién estaba practicando? Who were you practicing with? Yo solita, con nadie más. Usted no me puso con nadie. Ajá. If I'm not mistaken, you were with Fátima. No, todavía no estamos poniendo de acuerdo, teacher. Mm-hmm. Fátima, I want to hear Stephanie answering questions. Can you please ask the questions that you have? Que ella haga una pregunta, Stephanie. Sí, de las preguntas que tiene. Hagan las preguntas, ¿ok? ¿Una o todas? Teacher. All of them. No, only one. No. In this case, just choose two. Two questions, okay? Two only two questions. Yeah, two. Okay.
Sería, what time do you write text of messages? Text messages. Stephanie, what time do you write text messages? I write the text messages at 5 p.m. 5 p.m. Okay, very good. Question number two, Fatima. What time do they start the English class? All right. Repeat the question. What time do they start the English class? Very good. What time? They start. They start the English class at 8 p.m. Okay, very good. There you go. Thank you, Fatima. Now, Stephanie, I want you to ask your questions. Only two questions to Janet. Janet looks like she wants to participate. Just two questions. Okay. What time do they arrive at the birthday party? They arrive. Arrive at the birthday party. Llegar. They arrive to the party. To the birthday party. Arrive to the party at 8 p.m. Okay. All right. Okay. Si se habían cortado. Sí. What do you do at night? Okay. What do you do at night? I do. I do. Easy peasy. I know. I do sleep. I do sleep at 8 p.m. Come on, Janet, are you serious? What do you do at night? ¿Qué hace por las noches? Ah, vaya, duermo yo. Ay, pues sería, I do. Recordemos, Janet, cuando le hacen una pregunta de what do you do, usted va a responder con el verbo dependiendo de la actividad que haga, no va a responder con do, ¿ok? A menos que sea una actividad en la que requiera do. Por ejemplo, I do exercise at night. Hago ejercicio por las noches. I do my chores at night. Ah, hago mis tareas de la casa. Sí, entonces ahí podemos utilizar do. Eso sería I do exercise at night. Mi clase así como que... Ya veo, ya vi. Ya vi. Okay. Oh, no. No, ya no. Todavía no. Ok. All right. I was asking. Ah, Stephanie. You asked two questions, right? ¿A cuál de las dos nos está preguntando? I mean to Rutia. Ya le hizo las dos preguntas, ¿cierto? Sí. Sí. Perfect. Thank you, Mrs. Urrutia. All right. Okay. Now, Janet. Con usted voy a terminar el ciclo de preguntas y con las que faltan y los que estuvimos practicando lo vamos a terminar mañana debido al tiempo, ¿ok? I want, Janet, you to ask your questions to Jonathan. We're going to stay with Jonathan, ¿ok? Two questions. Jonathan, what time do they start class?
Do they start play every day? Listen up. What time do they start the class? What time do they start class? The class. Do they start? Okay, Jonathan, ¿sí? Le voy a dar una clave. Recordemos, sí, que, sí. Recordemos que el do ya no podemos utilizarlo en la respuesta. Solo el pronombre. Sí. Do they start? Eliminemos el do, solo pongamos su pronombre. Sí, they start. The class. Class. Ajá. The class. Ajá. Y at PM. Ah, okay, very good, Jonathan. Very good. Janet, second question. Okay. vamos a ver, pues. What time do you go to work? To work? What time do you go to the work? To work. I go to work at 7 a.m. At 7 a.m. Ah, okay. Very no, good. No, hija. Thank you, Janet. Okay. All right. Jonathan. Recuérdeme, mañana usted va a iniciar la práctica, ¿ok? No, it is missing, it's just participated, Fátima. Ah, Fátima, con Fátima vamos a cerrar el ciclo mañana, ¿ok? Porque ella comenzó a preguntar. Ok, so Fátima, Stephanie Rutian, and Stephanie Janet, and you. Ok, bien, entonces con usted vamos a comenzar mañana, pues debido al tiempo, pues ya no vamos a continuar. Solo voy a pasar asistencia y voy a dar algunas indicaciones, ¿ok? Give me a second. Amilcar Gustavo, no here. Ana Claribel. Present. Ah, okay, very good. Ana María. Present. Ah, okay, good. Carlos Ernesto, no here. Stephanie Janet. Present. All right. Present. ya tenemos una extra student. Ahora que ya terminó la clase, Stephanie padre. Ya tiene energía. You see? Now I can see Stephanie. Okay, all right. Fátima Alejandra. Present. Okay, good. Jonathan Alexander. Present. All right. José Ernesto is not here. Carla Benazir. Present. Okay. Hey, I like your background. Okay. That's good. Yo no le pude activar los míos acá. No. So sad. Okay. Let's see. Nubia Zulema. Present. Okay. Romeo Alex. Romeo. Okay. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay. Very good. Roxana Yesenia. Present. Okay, perfect. Stephanie Adeline. Stephanie Lisette. Present. Vamos. Vidal Antonio, it's not here. William Alberto. Present. Okay, mister, thank you. And Joanny Noemi. Present. No. Teacher no me mencionó a mí. ¿Really? Sí, hoy sí. Ah, okay. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ya no, ya es, mañana no me voy a conectar mejor. Es culpa de Stephanie Rutia. Ah, ¿verdad que sí? Ya me lo voy a... Exactly. Exactly. Le voy a bajar un punto. No. No. Listen. Para los que todavía no me han entregado la tarea, no me han hecho las tareas y he estado revisando y todavía faltan algunos, porque hay algunos que llevan 20% todavía, please do it for tonight. Por favor, háganlas para ahora.
para que así mañana en la mañana no les esté diciendo, hey, hágame la tarea, por favor, necesito su nota. No le quiero poner cero. So, teacher, sí. ¿Verdad que hasta la 14 teníamos que llegar, verdad? 15. Ah, con la de ahora. Yes, con la de ahora. Entonces, okay. Sí, porque básicamente ya más tarde pero la de ahora voy a comenzar es... a subir, voy a subir ya las notas. ¿Sí, Ana María? Pero la de ahora no estaba diferente. ¿Cómo así? Ah, la de ahora no me sale, es cierto. No sale. Me dice que... A mí, no, me, me a mí decía sí me sale, no. Pero la clase es como diferente, no es lo que hemos visto, es diferente. Ah, no, 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 no. Es que el video sí, el video porque como es de este justamente que estamos haciendo ahorita, el video va a estar habilitado para mañana. Pero la tarea ya está ahí. Entonces el video se va a ver hasta mañana porque es de esta videoconferencia. Yo la hice así, bueno, malo, pipi cigaña, como dicen. Bueno, ¿cómo que la hice? Sí, look, este es un repaso que hemos hecho, Ana María. Ajá, es just a feedback. Mentira, okay. Mentira. Ajá, sí. Teacher. No, ajá, yo estuve trabajando en unas cosas, pero no sé si le aparecen reflejadas o no. Uh-huh. No sé si me aparece que he adelantado. Sí, la vez pasada hice y usted me dijo de que no aparecían reflejadas. Ah, sí, permítame, sí. Permítame un momento. Ok, let's see. I'm gonna let you know, Nubia, right now. Nubia, Nubia, Nubia. No, Nubia, no se preocupe con usted. Homework number three. Sí, es el 100% de la tarea, de todas las tareas. Okay. Yo sí, esta semana. Yo las he estado haciendo también. Janet, a mí me aparece que usted en esta tarea 3, en la unidad 3, tiene el 80%. Le falta un 20%, sería lo de la tarea de ahora, supongo. Puede ver el mío, entonces. El mío, teacher. Revisé el mío, porfa. Bye. Okay, si ya le di a uno, tiene que ver a todos. Oh my God, really? Okay, hey, Carla, I think I don't have problems with Carla. Let me see, Carla. Where is Carla? Oh my God, where is Carla? Carla, man. Ay, aquí está. No, Carla, usted tiene el 100% ya con relación okay. A esta. Okay, good. Let's see, Mrs. Urrutia. Vamos a ver a la señora Urrutia. La Surrutia. Cállate, mona. Yeah, 300. Yeah, sí, tiene el 100%, Miss. I know. Ajá, yeah. Ana María. Ana María tiene el 0%, dice acá. No, la negrita, la Natalie tiene 0%. No, Ana María, you got the 100, don't worry. No, a mí solo me falta la de ahora, teacher. Yeah, eso es lo que veo. Mm-hmm. Mm. Sí, solo la de ahora. Sí, let's see, hey, Natalie, what is Natalie? Natalie, hey Natalie, sí, igual, creo que le falta la de ahora. Sí, 80%. La de ahora me hace falta. 100%, mm-hmm. Ah, pues sí. Bien, entonces sí, necesito que la hagan. Para los que todavía no les han notificado que ya enviaron el papeleo, por favor, pueden preguntar en recursos humanos, porque así entre más rápido envíen su papeleo, así más rápido habilitan el módulo número 2. Entonces, así para que no haya mucho lapso de tiempo. Ajá, dicho, no se le olvide lo que está pendiente, lo que yo tengo pendiente. No se preocupe, yo voy a comunicarme mañana a ver qué se puede hacer, ¿ok? Para que también lo puedan reenviar. ¿Ah? Ya terminé. Ah, ok, very good. Let me see, creo que voy a dejar a alguien ahorita, let's see. O Nubia, si lo encuentra, ahí me avisa. Eso le iba a decir, yo recibí ese correo, pero solo me piden que mande la documentación y me mandan los dos archivos, las dos. Pero abajito, bien abajo, estaba el que decía. Link, ay, para evaluar al teacher, al super teacher acá. ¿Y cuál es su correo, Ana María?
A mí no me ha caído eso, teacher, para evaluarlo. No. Ya ve, no, ya ve, teacher, es que yo no lo haya hecho. Listen, 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 calmaditas, calmadas. Eso, es que lo queremos listen, evaluar, listen, por eso. Eso, eso los... Queremos poner cero. Eso venía, eso de la evaluación venía junto, cuando les adjuntaron el correo donde le solicitaban los papeles a Recursos Humanos, su documentación a Recursos Humanos, y a ustedes se lo ¿Fue el primer correo o este último? Porque yo ya mandé la semana pasada la documentación, pero ahí no venía nada más adjunto. Teacher, ya ve, necesitamos que nos manden eso porque estaba hasta abajo, yo creo que ahí. Va, perfecto, entonces yo voy a Nubia, ¿le parece a usted? No. A mí no. ¿No? Ok. Good. Entonces voy a comunicar eso. Entonces voy a comunicar eso para que lo revisen. Y pues. Dígale que si no vamos a hacer una protesta. Fíjese que en el correo este mandan la ficha de datos, el formulario básico de inscripción, mandan las cosas que se necesitan que se envíen y ponen aquí que la fecha límite de inscripción es el 7. Y la fecha tentativa de inicio 14 de junio. Y de ahí solo ponen un link donde uno puede mandar los documentos y nada más la dirección, el correo de Jimmy y nada más. Ah, ok. Bien, entonces voy a comunicar eso, no se preocupen. Entonces lo voy a comunicar. Pues solo a mí me lo habían mandado ese, porque yo vi el link para evaluar al maestro. Ella es la cuelluda, ya ven. Exacto. A mí es preferencia. Y ni aún así lo borró. Yes. Ok, now, listen up. Entonces, sí voy a comunicar eso. Entonces, igual, ¿se acuerdan? Las que me deben tarea, please, háganlas. Roxana, ¿verdad que con usted me quedé la clase del viernes? En fin, sí, dice conmigo. Ok, perfect. Stephanie Adeline, where is Stephanie Adeline? No, she left right. Okay. Bien, como no está Stephanie Adeline, Stephanie Urrutia, you're going to stay with the 10 minutes feedback, okay? Yeah. Miedo. Stephanie Adeline. Okay, good. Entonces, dormido. Si no hay ninguna otra pregunta adicional, entonces, ¿qué añadir? Nos vemos mañana, ¿ok? Y cualquier pregunta, ahí estamos en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Bye, bye. Okay, teacher. Good night. Bye. Blessings. Bye, teacher. Bye. God bless. Bye. Bless you. Let's see. We're gonna call you, Mrs. Stephanie. Uh-huh. Give me a second. Okay, good. Yeah. Vamos a tener 10 minutos, Miss, los cuales sirven de retroalimentación, tal vez para básicamente aclarar cualquier duda que usted pueda tener, ya sea con respecto a las tareas, con respecto a la plataforma o las clases que hemos dado hasta ahora. Entonces, básicamente es para reinforcement, para reforzar básicamente cualquier tema que no haya quedado del todo claro. Para eso sirven estos 10 minutos de feedback. I don't know if you have any questions related to this. No sé realmente si usted ha visto que tengo alguna deficiencia en algún tema o algo así. I don't know, no sé si estamos siempre claros con las W's questions, cómo formar preguntas, cómo responder en primera o tercera persona, utilizando plurales. No sé si usted se consciente que está baja en algún aspecto de eso, o we got the 100%. Pues en las preguntas, o sea, no me cuesta formularla, digamos. Lo que me cuesta es como hacerla, ocupar los verbos. O sea, ¿de qué hacerla? Pues eso es lo único que me cuesta, pero de ahí, de saber cómo está formulada, dónde tiene que ir cada cosa, sí. All right. Yo siento que estoy bien. Yeah, o sea, no estoy...
Actually, yeah, that's what I think. Creo que a usted lo único que le falta es un poco más de práctica, okay? Mm-hmm. Because you know the structures, usted sabe las estructuras, usted sabe las formas, cómo crear una pregunta o cómo responder a un tipo de pregunta, solo que se necesita un poco más de práctica como para pulir esos aspectos. Yeah, because sí. I have asked a lot of questions to you and you understand and you answer to those questions. Entonces, sí, creo que lo que se necesita es un poco más de práctica, al menos con relación a esas estructuras. Ahora bien, al principio, no sé si, creo que con las tareas de la plataforma en la semana 1 no tuvo ningún problema, ¿cierto? Porque igual usted fue la que no estuvo prácticamente la primera semana, ¿cierto? No, pero sí las hice. Uh-huh. Bueno, todas las he hecho. Yeah, you're up to date. Sí, vamos bien con usted en cuanto a eso. So, I don't know if you have any extra questions related to the topics. No sé si tiene alguna pregunta adicional con relación a los temas. Algunas palabras que no hayan quedado del todo claras. Something. Pues es que fíjese que básicamente no, teacher. Quizás es más que todo eso, practicar y aprenderme más verbos. Ah, yeah, that's really important. Sí, es bastante importante eso. Y a veces no solo los verbos, sino vocabulario relacionado con esos verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo que, go. Acordémonos que con el verbo go podemos relacionarlo con lugares. Por ejemplo, beach, y algún otro lugar. Entonces, sí, ya podemos formular preguntas. Vaya, por ejemplo, con el verbo eat, podemos mencionar cualquier cosa que se pueda comer. Like pupusas, let's see, what else, vegetables. Entonces, todo vocabulario que rodea a ese verbo. Entonces, esa es una manera un tanto más sencilla de poder crear preguntas con relación a ese tipo de verbos. Uh-huh. Ya por ejemplo, si tenemos el verbo send, ya sabemos que si nos referimos a send es enviar. ¿Qué podemos enviar? Text messages, packages, sí, cualquier cosa. Entonces, esa es la clave: verbo, vocabulario, verbo, vocabulario. Y obviamente un poco más de práctica. Yeah, sí, pero sí, es el. Sí. Yo siento que no soy tan malo, sí. No, la verdad no. La verdad, sí, it's one of the top students in this module. Sí, la verdad, se ha sabido desenvolver bastante bien. Ya tiene principios de lo básico. Sí, usted básicamente lo que le falta es un poco más de práctica. Yeah, es que le voy a ser sincera, teacher. ¿Sí? A mí, no, como no me dijeron en qué nivel iba a estar, porque yo ya estuve estudiando en CNUES. Ah. Sí, imaginé que ya tenía conocimiento previo, porque sí, la forma en responder y todo. Sí, ya debería estar un par de módulos arriba. Sí, yo me quedé en el último módulo. De ahí, lo que pasa es que como fue la pandemia, ya no. Sí, ahí ya no dijeron nada, lo dejaron así. Y para entrar otra vez cuesta un montón. Gran proceso, sí. Sí, entonces, cuando dijeron de esa oportunidad, por eso es que le dije a mi jefe que sí me quería meter, pero no me preguntó, mire, que quiere que le hagan algún examen para ver cuánto tiene, no, de un solo me metió, entonces, o sea que mire, para mí mejor. Ajá. Yo siento que es mejor porque así quizás hay cosas que las olvidé en todo este año que pasó, vea, de la pandemia y tantas cosas. Y igual me voy reforzando porque igual cada teacher tiene sus cosas nuevas que uno va aprendiendo y así. Eso entonces. Sí. Esa es la ventaja, sí, esa es la ventaja también de comenzar de cero, porque hay cosas que igual de cierta manera no se han visto en el proceso y se ven y pues uno va aprendiendo más. Iba practicando un poco más. Sí, el tiempo pasa rápido. Básicamente acabamos de comenzar y mire, llegamos a casi a terminar, ¿qué? Cinco videoconferencias más
y ya tenemos por lo menos el módulo 1. Y así poco a poco va incrementando también el nivel en cuanto a vocabulario y práctica en cada módulo. Eso es lo interesante. Que fíjese que sí me admiro porque yo pensé que este nivel 1 iba a ser de aprender las letras, los números. No era exactamente. Entonces yo dije, ay, no. No exactamente. Pero no está bien. Sí, sí, aquí ya es más que todo estructuras, porque acá ya es un poco más práctico. ¿Okay? Damos información y pues de ahí ya viene la práctica. Sí, aquí ya. Y es un poquito más diferente. Ajá. Pero sí, teacher, gracias. La verdad es que sí, eso es lo que me hace falta. Como ya tengo un año básicamente de no practicar nada inglés. Pero sí, ya ve usted que por lo menos lo que sí me gusta bastante es las pronunciaciones. Que trato de que, bueno, más que todo, como a mí me encanta la música en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo saco la letra y trato de pronunciarla, no, eso es bueno. ¿Verdad? Sí, tal como es. Entonces, eso es bastante bueno. Sí. Entonces, por eso es que quizás hay palabras y así que a mí casi no me cuestan. Ajá. Igual cuando lo ha puesto a nosotros así en pareja o hacer actividades, básicamente les ha ayudado a los compañeros ahí. Ajá, no, eso es bueno, tratar de ayudar siempre que se pueda. Sí, así es que, así, esa es mi historia. Bien. Claro, claro, y espero verle un par de módulos más adelante, si Dios lo permite, y pues pueda estar de nuevo con ustedes, y pues ya no hablando español, sino like more English. Yes, teacher. A higher level, en ya en un nivel más alto. Sí. Ahí estamos entonces, Stephanie, ¿ok? Vamos a darle esta última semana, ¿ok? Ok, teacher. All right. See you tomorrow, Stephanie. See you. Ok, bye bye. Bye.